¿Habéis visto a esa? Vaya marimacho. Buah, seguro que es bollera. Qué asco. Ahora venga, tampoco os paséis que no os ha hecho nada la chica. ¿Y qué pasa, que no puede jugar a fútbol? Pero que es como si tú ahora coges y te pones aquí unas mallas y te pones a bailar ballet. Que es antinatural. Qué bruta. Parece mentira que estemos en el siglo XXI. Vamos a explicar el proyecto del trimestre. El trabajo va a consistir en buscar edificios que han sido importantes en nuestra comarca y que hoy están en peligro de derrumbarse, en peligro de perderse para siempre. ¿Vale? El trabajo va a ser por parejas. ¿Profe, puedo ir con Jorge? No, las parejas las voy a hacer yo por sorteo. Profe, por favor. No, no protestéis. Tengo aquí los papeles, os voy a sacar yo y voy a hacer yo las parejas. ¿Sí? La primera será Laura. Pues a ver a quién le toca con la rara esta. Laura irá con Carla. Qué mala suerte tengo, tío. Ten cuidado con ella, que me han dicho que va por la otra acera. Moving the mountain side, you are stronger. You can shape it as you get to the fire, to the fire. So be made, steam and ember into spire. Madre mía, pensaba que no íbamos a terminar nunca. Sí, más vale que nos ponga un 10. Por cierto, no pensaba que fueras así. ¿Así? ¿Cómo? Bueno, pues, no sé, normal, maja. ¿Normal? Bueno, vale, gracias. ¿Qué pasa? ¿Que al final amigas o qué? ¿Yo con esta? El trabajo y por qué nos ha obligado. Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Me siento como un cerdo cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas. Es como un largo eco. Incendios que se pueden armar, catarsis que nos pueden calar hasta los huesos. Sabes que soy un experto. Además, últimamente siempre estoy en mi peor momento. ¿Qué pasa? ¿Mi hermanita está enamorada o qué? Alegría, que es viernes. Pues creo que me gusta una chica. ¿Y qué? Pues que ya sabéis cómo son Cayetana y estas. Además, antes me he portado muy mal con ella. Bueno, has intentado disculparte. Intenta quedar con ella. Estas cosas se solucionan siempre. Tienes razón, voy a escribirle. En la azucarera, ¿eh? Ya está, ya mañana veré si quiere quedar conmigo y intentaré disculparme. Yo que venía a decirte que papá nos ha hecho tortilla para cenar. Idiota. In like a wave, out like a sign. Hola. Hola. Siento mucho cómo me comporté ayer. Me comporté como una idiota. Pues la verdad es que sí. Es que, bueno, me daba miedo lo que podían pensar mis amigas. ¿Y tú en verdad qué piensas? Like a wave, out like a sign. Catch it on the wind.
La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para.